pode, comigo ninguém pode. Vai ter festa forte, entrar cheio de mansinho, vou devagarinho, vou achando o meu lugar. Deixa com pagode, comigo ninguém pode. Vai ter festa forte, entrar cheio de mansinho, vou devagarinho, vou achando o meu lugar. Quem quiser pode chegar. Vivo en una comunidad donde el comercio de drogas va en aumento. Ellos me arrestaron pensando que yo formaba parte de una pandilla. ¿Qué es esta basura? Desde el año pasado, la cantidad de drogas confiscadas ha aumentado en un 490%. Fui arrestada por tener una relación con el jefe de una pandilla. Las mujeres valoran a los hombres no por lo que son, sino por lo que tienen. Las sentencias de la mayoría de las presas aquí son muy largas. Ese concurso fue ideado para aliviar un poco ese estigma que sufren en la cárcel. Mi objetivo es irme de aquí. Por eso quiero ganar el título de Miss Talavera Bruce. Tenía una relación con un hombre que estaba involucrado en el negocio de la droga. Me encarcelaron por estar conectada al tráfico de drogas. Pasé 10 meses y 9 días en la cárcel. Después me permitieron cumplir la sentencia en libertad. Durante aquel periodo pensé mucho en mi vida, en mis errores. Empecé una relación con un guardia municipal. Decidí empezar una nueva vida y quedé embarazada. Nació mi hija y cuando ella tenía un mes y 22 días emitieron una orden para mi detención en aquel mismo proceso. Tenía que terminar de cumplir la sentencia y decidí entregarme. Brasil es el país más grande de Sudamérica, con vuelos internacionales a todos los países del mundo desde hace muchos años. Brasil es utilizado como punto de tránsito internacional para el tráfico de drogas por vía aérea, terrestre y marítima. Los criminales ven a Brasil como vía para facilitar el tráfico internacional a Europa y a África. Básicamente paseo con el perro entre los pasajeros de los vuelos habitualmente utilizados para el tráfico de drogas. Antes lo hacían sobre todo personas de clases sociales más bajas, pero hoy en día las cosas han cambiado y se puede encontrar a personas de las clases más altas traficando drogas. La droga más traficada de aquí es la cocaína. Y la mayoría de sus traficantes son mujeres. Aquí no tenemos espejos, por eso nos maquillamos entre nosotras. Voy a poner más sombra en los ojos para verme aún más bonita. Cuando estaba durmiendo en casa con mis 5 hijos, llegó un oficial de la Policía Federal. Me pidió que la ayudara con una investigación y después me mostró una orden para mi detención. Pero no encontró nada. Cuando tenía 12 años ya tomaba drogas. Pero ahora, gracias a Dios, ya estoy curada y no quiero más de eso en mi vida. ¿Qué hacía usted en aquellos tiempos? ¿Dónde trabajaba? ¿Puedo contarle cuál era mi trabajo? Si se siente cómoda, claro. Yo era prostituta.
Era una forma de ayudar a mis hijos. No tengo formación profesional. Aquella era una manera de alimentar y darle ropa a mis hijos. Hola, guapas. Mira qué linda te ves. Qué dulzura. Y tú pareces una amiga de Beyoncé. Mi padre era un drogadicto. Tomaba muchas drogas todos los días y bebía mucho. Acababa dando palizas a mi madre, a mis hermanos y a mí. Cuando tenía 12 años, dejé la casa de mis padres y empecé a trabajar como prostituta. Es una manera honesta de ganar dinero. No es como robar o traficar drogas. Empecé a tomar drogas de una manera descontrolada. El 99% de las mujeres que trabajan en el mundo de la prostitución toman drogas. Cuando tenía 8 años, comencé a frecuentar una escuela pública. Allí empecé a enterarme de qué eran las drogas. Después me enseñaron a tomar drogas en pastillas y a hacerme inyecciones en la vena. Me volví adicta a la droga y mi vida se hizo terrible. Vendía las drogas y vendía mi cuerpo. Pero me parecía poco. Quería ser la dueña de la comunidad. Empecé a trabajar como vigía. Cuando un carro de la policía aparecía en la calle, yo me aseguraba de que no entrara en la favela. Lo único que interesa a las chicas de la favela Alemão es la ostentación de la riqueza. Si esas chicas ven a un hombre con una buena cadena de oro, un reloj costoso, con anillos en los dedos y portando un fusil, sacando de su bolsillo un fardo de billetes, que tal vez no son de él, ellas creen que es el mejor. Es lo que seduce a nuestros hijos, lo que los ilude, la ostentación de la riqueza. Felizmente, en el mundo también hay muchas cosas buenas. Cuando me arrestaron, yo estaba en la casa de mi cuñada. Ella vive en un barrio donde hay tráfico de drogas. Allí había una chica que trabajaba en una guarida y la policía pensó que era yo. Me arrestaron, me llevaron a la comisaría y ahora estoy aquí. Contraté a un abogado, presenté una apelación y ahora estoy esperando la respuesta. Y mi familia también. No me gusta ver ese álbum. Aquí hay un montón de fotos. Esa foto me gusta mucho. Se ve tan bonita. Cuando ella fue detenida, tenía solo 19 años. Tenía amigos entre gente mala, comerciantes de drogas, pero ella nunca fue traficante. Y nosotros estamos luchando por probar su inocencia. Mamá, recuerdo ese día. Y ese. Y ese también. Enzo es prácticamente un hijo para mí. Me sigue preguntando por qué su mamá no viene. Pero no le cuento detalles porque los niños suelen entender las cosas al vuelo. Y también porque va a la guardería y no quiero que les cuente a los niños que su mamá está entre rejas. Mi abuela me vendió cuando tenía 9 años. Las favelas eran controladas por los dueños de casas de apuestas ilegales en vez de las autoridades, igual que los narcotraficantes ahora. Uno de ellos era mi padrino y así empezó todo. Fui conquistando territorio en el sistema. Estábamos fascinados por el poder que tenían los narcotraficantes. Así conocí a Naldo. Fue una bonita historia de amor. Nos enamoramos, después nos prometimos y al final nos casamos.
1988 fue ocupada la favela Rosinha. Lo mismo ocurrió en el 2013. Naldo murió por heridas de bala, de los múltiples tiros que recibió. La casa estaba completamente en ruinas a causa de los tiroteos y las granadas. Entonces fue cuando me convertí en la número uno. Naldo guardó algunas cosas para mí. Tomé un kilo de marihuana, desenterré las armas, monté un puesto de embalaje, un punto de venta, y todo eso en un monte lleno de policías. Durante 3 años yo estuve al frente del narcotráfico aquí. Ven, ven aquí. Para, Gianni. Déjalo ir. No me quiere dar el chupete. Siéntate aquí. Dámelo. No armes jaleo. ¿Puedes calentarme el biberón? Espera un minuto y lo hago. Siempre ha sido una madre maravillosa, siempre. Y ahora es una verdadera madre para mis hijos. Mi familia está muy orgullosa porque me han elegido para participar en el desfile del concurso. Tienen muchas ganas de verme mañana. Quiero jugar a la pelota. Dámela. Ahora te la doy. Cálmate. A Rosana la metieron en la cárcel porque alguien la denunció. Mi hija no quería ni estudiar ni trabajar, por eso empezó esta vida. Trataba de darle consejos, pero no quería escucharme. Nunca le ha hecho caso a su madre. ¿Y cuántos nietos? Tengo que contar con los dedos. Creo que unos 10. Sus padres no contribuyen en nada. Los estoy criando sola. Unos murieron, otros están en la cárcel. Quiero tener una familia y pasar el tiempo con ellos. Quiero darles lo mejor a mis hijas. Yo nunca he tenido nada y tengo que cuidarlas bien para que no sigan mi camino. Mucha gente dice que no puedes abandonarlo, pero yo sí pude porque era la jefa. Es como un entrenador de fútbol. Él se va, pero el equipo se queda. Salí del negocio, pero seguía adicta a la cocaína. Antes podía conseguirla, pero cuando me fui, dejé de tener acceso a ella. Empecé a trabajar esporádicamente, incluso como limpiadora. Iba al psicólogo cada semana, pero no me sinceraba con él ni lloraba. Solo estaba enfadada y quería que me dejara en paz. Entonces me dio una libreta y me dijo, ve a casa y cuando tengas un minuto libre escribe todo lo que sientes. Estuve escribiendo 1 año y medio y como resultado terminé una novela basada en hechos reales de mi vida. Ahora soy famosa. No debes arrepentirte de algo de lo que no tienes culpa. No me siento culpable porque nunca he conocido otra vida. ¿Cómo puedes escoger un camino bonito si andas por uno lleno de piedras? Vivía la única realidad que conocía. Estoy orgullosa de mí misma porque aproveché de la mejor manera las peores circunstancias. Sí que hay algo de competitividad, por supuesto. Todas quieren ganar. Yo trato de seguir el ejemplo de otras chicas porque están tranquilas. Lo más importante es mantener la calma, porque si estás nerviosa, no desfilas bien. Estaré muy feliz y emocionada porque hace mucho que no veo a mi padre y a mi hijo. Intentando disimular estas marcas en la cara. Es maravilloso cómo me estoy transformando. Tengo muchas ganas de salir a la pasarela
y demostrar a todo el mundo que soy una luchadora y de lo que soy capaz. La realidad en la que viven es complicada. Por eso empiezan a soñar. Buscan algo que les falta en la vida. Estos eventos son para ellas una oportunidad de volver a conocer algo que perdieron tras perder la libertad. Sus familias son muy felices de verlas así porque sabemos que sufren mucho. Mis tacones no son muy altos, son medios. Porque llevo mucho tiempo sin ponerme unos y tengo miedo de tener un accidente. La razón principal por la que decidí participar en el desfile es reunir a toda mi familia en unas circunstancias que no sean tristes, para que puedan hacer fotos y dejar atrás los momentos tristes. Aunque en realidad no son tan tristes porque aún queda esperanza. Mi padre era mi mayor apoyo. Tenía muchas ganas de que yo participara. Pero hace poco lo perdí. Ni siquiera pude despedirme de él. Y me siento culpable porque creo que le decepcioné con todo lo que me pasó en la vida. Cuando me metieron en la cárcel, acabé mi relación con el padre de mi hija. Mis padres asumieron todas las obligaciones y, sinceramente, no tengo ni idea de cómo lo llevan. Tienes calor ahí. Aquí hace más fresco, ¿verdad, hijo? ¿Quieres levantarte y ver a la gente? Estaba tan loca, tan desquiciada, que mi madre registró a mis dos primeros hijos como suyos, porque sabía que si me los dejaba, los habría abandonado. Tengo una hija que se llama Raquel. Ella también se metió en esto. Le vuelven loca las drogas. Mi hija ha pasado por lo mismo que yo. Mi hijo lleva 18 años enganchado a las drogas. Esto es lo que pasa cuando se consume crack. Miren sus dedos. Ni siquiera puede sentirlos. Todo por el crack. Vendía en los hoteles donde me prostituía y en los bares. Ganaba mucho dinero en esa época. Un día, cuando estaba vendiendo, pasó quien después sería mi marido. Me dio techo, comida, ropa limpia y un nombre. Mi vida cambió. Tuve con él 4 hijos. Es el amor de mi vida. Pero lo que más me alegra es que llevo 33 años sin drogas. Sin drogas, sin alcohol y sin prostitución. Y no tengo ganas de volver a eso. Días. Allí están. Aquellos son mis hijos. Estoy nerviosa. Es un gran honor saludarles en el concurso de belleza Miss Talavera Bruce. Damos la bienvenida a la participante número 1, Bruna Lares Tajíes da Silva. Morena, eres la más guapa de todas. Ah. Mira la cámara.
¿Te ha gustado? Dame un besito. Dale un beso a la mamá. Mi princesa. Tío. Hola, ¿cómo estás? No estropees el maquillaje. Vale. Cuidado con el maquillaje. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Mírame. ¿Tienes vergüenza o qué? Ven aquí, dame la mano. Te quiero. Te quiero. Dios mío. No puedo vivir sin ellos. Ya llevamos 12 años celebrando este concurso. Lo tomamos muy en serio porque intentamos devolverles la confianza en sí mismas a través de la belleza. Nuestro objetivo no es encerrarlas, sino lograr reinserción social. Han de ser capaces de volver a la sociedad y la estancia aquí debe ser tan solo una página del libro de su vida. El premio para los tres primeros puestos es poder usar el ventilador, el secador y la plancha de pelo en la cárcel. Es importante sentirte valorada, guapa y confiar en ti misma. Como mujer, sé de qué hablo. Es un empate porque el nivel es muy alto. Estoy muy emocionada. Pero el primer puesto es para Mayana Rosa Alves. Dios está aquí para hablarle a cada corazón, para traer alegría y la esperanza. Y espera que seamos valientes cuando las cosas no van muy bien. Cuando no sale lo que planeamos, o cuando, a mitad de camino, se toma una mala decisión. Quiero que canten conmigo. Dios, más una vez se pone en mi alma, mi alma fina pede proteção. Está muy bien volver a maquillarte. Te hace sentir algo más importante. Te olvidas de que estás en la cárcel. No necesito el premio. No necesito usar el secador ni tampoco la plancha o el ventilador. El mejor premio para mí es ver a mi familia. Ella soñaba con ser modelo desde muy pequeña. Y quiero creer que en cuanto salga de aquí, empezará su carrera como modelo. No pierdas la esperanza. Nunca. Repitan conmigo. Soy. Más. Más. Que una ganadora. Que una ganadora. Dios es grande. Recuerden, todos ustedes encuentran un defensor en él. Me gustaría pedir perdón a mi madre y a mi hermana por todo el mal y el sufrimiento que les he causado. Y que han de creer en Dios
y confiar en mis palabras cuando digo que nunca más les voy a decepcionar. Nunca volveré a la cárcel o cualquier otro sitio como este. Quería decirte que eres la mejor madre del mundo. Te echo mucho de menos. Por favor, perdóname por todo. Te quiero mucho y siempre pienso en ti. Mis queridas hijas, las quiero mucho. Estoy muy agradecida por tenerlas en mi vida. Hola, familia. Más que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir perdón por estar en un sitio como este. Prometo que en cuanto salga de aquí, todo va a ser diferente. Les quiero mucho, muchísimo. Me conocen mejor que nadie. Saben cómo soy. Mamá, ¿estás llorando? Abuelo, mamá está llorando. Es todo lo que quería decir. Solo quería darles las gracias por todo. Muchas gracias. Les quiero.